Vale. Bueno, pues en la esto como ya habéis ido viendo, ¿no? Pues todas las lleva todo un hilo conductor, ¿no? Y en todas las sesiones están muy relacionadas con la anterior, ¿no? Porque bueno, pues lo vamos a ver en la sesión de hoy. Hemos tratado de a ver un momentín, las personas que os vayáis incorporando, porfa, mutearos para que nos podamos escuchar bien, ¿vale? Habéis ido viendo en las semanas anteriores, bueno, pues diferentes conceptos, ¿no? Que hay que tener claro y que hay que ir trabajando desde la entidad para esa planificación estratégica, ¿no? A la que queremos llegar y qué es lo que vamos a ver hoy, ¿no? La definición del plan estratégico y bueno, cómo aterrizar los diferentes conceptos que hemos ido viendo hasta ahora en ese plan estratégico ya más, ¿no? Pues definido, acotado. Y en la siguiente sesión, que ya será la última, pues veremos la manera de aterrizar ese plan estratégico en un plan operativo, ¿no? En acciones concretas que tendremos que llevar a cabo para poder llegar a desarrollar y a cumplir la estrategia que hayamos definido, ¿no? Entonces, todo lo que hemos ido viendo hasta ahora, que habéis visto con mis compañeros, con Alia, con Raúl, pues bueno, han sido elementos que os ayudan a llegar a esa definición de plan estratégico, ¿vale? La semana pasada analizabais el ejercicio, ¿no? Que se había mandado para hacer de forma individual y estuvisteis analizando, bueno, pues el PEST y el OFIM de cada una de las organizaciones, ¿no? Y veíamos cómo, de qué manera nos permite esas dos herramientas, pues hacer un diagnóstico, ¿no? Un mapeo de los elementos que tenemos tanto a nivel externo como a nivel interno de la organización y nos ayudan, como digo, pues a hacer ese diagnóstico de aquello a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y de cómo se encuentra nuestra entidad, nuestra organización para enfrentarnos a ello. Vimos que no es fácil, ¿no? Visteis con Raúl que no es fácil, no fue fácil hacer ese ejercicio, llegar a ese nivel de diagnóstico, pero bueno, es algo necesario y fundamental porque sin un diagnóstico claro, pues va a ser mucho más difícil definir todo lo que viene a continuación. Y la semana pasada, hace 2 semanas, perdón, en la última sesión, veíais cómo, a raíz de ese diagnóstico, pues cómo definir ese pensamiento estratégico, ¿no? Y veíais, pues bueno, pues cómo definirlo, cómo exponerlo, cómo comunicarlo, ¿no? Veíais la técnica del storytelling, del elevator speech, ¿verdad? Visteis ahí unos vídeos bastante representativos de cómo, bueno, pues lo que se pretende transmitir, ¿no? Con cada una de esas herramientas. A ver, voy a silenciar por aquí. Ahí. Visteis también de qué manera se puede planificar y exponer esa estrategia, ¿no? Ese planteamiento estratégico. Hablasteis de la misión, la visión y los valores de las organizaciones. Visteis también cómo, bueno, pues creo que hicisteis un ejercicio, ¿no? De intentar ver, bueno, pues esta misión o esta visión a qué tipo de organización pertenece, ¿no? O responde. Y visteis que no siempre es tan sencillo identificarla, ¿no? Entonces también es un paso clave para llegar a esa estrategia clara de la organización. Y para finalizar, comentasteis, bueno, pues cuáles son los, ¿no? O cómo llegar a definir los retos, ¿no? La diferencia entre retos y metas. ¿Vale? Metas o ejes estratégicos de la organización y cómo definirlos, cómo identificarlos y cómo relacionarlos, ¿no? De qué manera, pues bueno, cuando tenemos la misión, la visión de la organización bien definidas, pues en base a eso y al diagnóstico podemos identificar los retos y una vez que tenemos los retos identificados, pues el siguiente paso es alinearlos con unas metas específicas, ¿no? Veíamos cómo cada reto tiene que tener una meta asociada. Y en eso consistía el ejercicio, ¿no? De hace un par de semanas, de la última sesión. Ese ejercicio, como siempre, pues lo vamos a intentar plasmar en Claxoon. Entonces, si puedes, Laura, compartir el Claxoon. Vale, lo dejo por aquí para que os vayáis metiendo. Recuerdo un poco el funcionamiento del Claxoon. Cuando os metáis, pues simplemente, bueno, recordad que normalmente si tenéis algún problema a la hora de poner vuestro nombre, lo que sea, es porque hay que poner el nombre por segunda vez
O sea, podéis poner, por ejemplo, pues si vuestro nombre es, pues en mi caso, ¿no? Laura, pues Laura 1, Laura 2, y así os dejaría entrar. Vale, voy a compartir pantalla para que podamos también ver. Vale, yo ya lo estoy viendo, lo veis todas, vale. ¿Verdad? Bueno, pues aquí se trata un poco de replicar el ejercicio que comentábamos el otro día, básicamente poniendo los retos y las metas. Os recuerdo un poco también esto, que simplemente era pues rellenar aquí, ponéis vuestro reto y aquí la entidad. Y simplemente, bueno, pues los retos los vamos dejando aquí y las metas aquí. Vale, yo creo que la mayoría de vosotras tenéis el ejercicio hecho, ¿verdad? Algunas os lo habéis enviado. Entonces, pues nada, se trata simplemente de irlo trasladando aquí para que lo podamos ver, lo podamos comentar, veamos, bueno, pues en qué medida es fácil o difícil, ¿no? Definir esos retos y esas metas, si están bien definidos, ¿no? Porque también esto es muy común, lo vemos muchas veces en, bueno, pues muchas formaciones que hacemos con organizaciones, la dificultad muchas veces de decir, bueno, esto es el reto, la meta, el objetivo, que vamos a hablar hoy de objetivos, o una acción que me lleva a, que me acerca a mi objetivo, ¿no? Es muchas veces difícil llegar a, bueno, pues a definirlos y a ver la diferencia que hay entre ellos. Entonces, estos ejemplos nos sirven para la explicación, ¿vale? Y para verlo un poquito más claro. Vale, veo que ya vais compartiendo. Habéis empezado por retos. Muy bien. A ver si sigue conectando gente. Rebeca nos comenta que no pueden entrar. Vale, bueno, si no podéis entrar, otra forma también, pues bueno, es dejarlo en el chat, ponéis el reto y la meta y nosotras lo podemos incluir. Eso sí. Podéis poner en el chat pues esos retos, los enumeráis, ¿no? 1, 2 y 3, y luego metas, igual, y los podemos incluir nosotras en el claxon. Vale, Irene, vosotros tampoco podéis acceder, pues igual, lo podéis poner en el propio chat, ¿vale? No hay problema. A ver. Bueno, ya estamos viendo. Yo lo veo un poco pequeñín. No sé si puedes, Laura, por favor, hacerlo un poquitín más grande. Tampoco mucho para que lo veamos todo, pero un poquito. No, o sea, si lo hago más, no, ya yo creo que se pierde el este. ¿No lo veis más grande? O... Yo personalmente lo veo un poco chiquitín, sí. Ah, pues es que mi pantalla ya está... Ahí, perfecto. Fenomenal. Sí, es que si lo hago demasiado ya no se ve. No, el paso anterior, uno menos, yo creo. Ahí estaba perfecto. Vale.
Se veía bien. Vale, pues vamos viendo. Y si queréis comentar, pues bueno, eso, lo fácil o difícil, ¿no?, que os ha resultado definir tanto una cosa como la otra. Y veo, por ejemplo, por aquí, por parte de Avante 3, vemos de desarrollo sostenible como reto y luego como meta garantizar la viabilidad de la entidad a través de la transformación e innovación de servicios sostenibles. Vale, como primer reto y meta. El segundo, también de Avante 3, sería calidad de vida como reto y proporcionar una respuesta individualizada en función de las necesidades de la persona. Esa sería la meta. Vale. Claro, aquí, o sea, me da la sensación que igual, o sea, como está enfocado quizá el tema del reto, igual lo habéis planteado quizá más como el desarrollo sostenible, quizá como, no lo sé, como la meta que queréis conseguir y cómo lo queréis hacer a través de la viabilidad, no lo sé. O sea, esto sería como una forma de garantizar quizá el desarrollo sostenible. Explicadnos un poquito cómo lo habéis definido. Os pasáis ahí la... Rebeca, sí, es un poco lo que tú dices. Lo hemos hecho quizás con la idea esa. Bueno, o sea, está bien, o sea, verlo así, porque es verdad que una de las cuestiones interesantes en este sentido es que ahora vamos a ver los objetivos que se vinculan directamente con las metas. Y entonces, bueno, pues tiene que ver un poco con eso, cómo las metas, ¿no?, son una cosa más a largo plazo, una cosa que podemos definir casi con un carácter más general. Y cómo a través de los objetivos se va un poco concretando cómo vamos a ir alcanzando esa meta, ¿no? Entonces, el planteamiento del reto, bueno, es una dificultad, pues, por ejemplo, podría estar en relación también con el desarrollo sostenible. Esto también muchas veces pues, depende cómo se defina o cómo lo escribamos. Entonces, por eso también es muy importante los planes estratégicos, cómo planteamos las cosas, porque igual las ideas pues, están más claras. Y no, creo que Carlos sí. Tiene la... Fácil no es, o sea, es un poco complicado. Carlos, no sé si tenías la mano levantada y querías decir algo. Sí, por cuestión de... En fin, que en ocasiones la elaboración de planes estratégicos, la terminología que se utiliza puede variar, ¿no? Se utiliza un poco la de cuadros de mando y tal... Uh-huh. Pero que ya insisto que es terminología que muchas veces cambia. La meta se le llama al objetivo concreto a alcanzar a ese indicador o al valor del indicador que quiera alcanzar en cada año, en cada periodo, en vez de ser el amplio. Pero que en otros, si sigue otros esquemas, pues a la meta, como has comentado tú, se le llama a lo más amplio y al logro de cada año pues, se le llama objetivo concreto, algo por el estilo. Por ejemplo, en A Toda Vela. Lo tenemos así definido. El plan estratégico se articula en 5 grandes retos que a su vez se dividen en objetivos o que queremos conseguir en definitiva, o 6, 7, 8 por cada uno de los retos y a cada uno de ellos se le articula una meta concreta para los próximos años, 2023, 24, 25 o 26, a lo que se añade las acciones que queremos llevar a cabo para alcanzarlo. Justo, sí, o sea, sí, visto, o sea, si lo habéis planteado así, entonces estaría bien, ¿no? Que al final se trata un poco de plantear lo que queremos conseguir a largo plazo y cómo lo vamos a ir incrementando de menos a más, ¿no? O sea, primero igual pues fijamos eso, dónde queremos estar, dónde queremos llegar y luego pues como poco a poco, ¿no? Con acciones quizá más concretas, pues vamos planteando. Pero bueno, si lo habéis planteado así... sigue teniendo la misma lógica y el mismo sentido, vaya. Claro, se trata al final de ir acotando, ¿verdad? O sea, vamos, de esa misión, ¿no? Y que es como nuestra, la razón de ser de nuestra entidad, ¿no? Aquello como el fin último, ¿no? Y aquello que mueve nuestra entidad, la visión de, pues, cómo, ¿no? De qué manera queremos acercarnos a esa misión.
Y luego pues ir acotando, ¿no? Ir definiendo y concretando cada vez más pues el qué queremos hacer, el para qué y el cómo queremos hacerlo, ¿no? Y luego, por supuesto, pues también la temporalidad y la medición de aquello que conseguimos a través de lo que hacemos mediante los indicadores, que también es algo de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y luego también es muy importante tener en cuenta que no hay, ¿no? Si nosotros definimos, ¿no? Si cogiéramos cualquiera de estas metas, pues por ejemplo, no podríamos decir esto es una meta siempre para cualquiera, ¿no? Pues no, la misma cosa puede ser una meta para unas organizaciones, un reto para otras y un objetivo para otros, porque también va a depender, sobre todo también mucho, de si son organizaciones de primero, de segundo o de tercer nivel, ¿no? Vamos a estar hablando de retos, de metas, de objetivos diferentes y el nivel de concreción también va a variar, ¿no? Vemos por aquí y lo podemos introducir en el claxon, Laura, ¿no? Vemos los retos y las metas que nos ha puesto por aquí Paula, que tampoco podía acceder al claxon. Vale. Todas las organizaciones que estáis aquí, ¿tenéis ya más o menos en vuestra organización un plan estratégico definido? Como nos comentaba Carlos. Sí, nosotros sí. Vale, Miriam, vosotros sí que lo tenéis. Lo habéis, mediante la realización de estos ejercicios, sentís que habéis, a la hora de elaborarlo, habéis ido llevando también esta lógica, este procedimiento de ir, digamos, pasando de niveles, ¿no? De menor a mayor concreción. Sí, lo que pasa que es verdad que viendo la formación, las dos primeras sesiones y incluso la tercera nos ha ayudado bastante y yo creo que lo vamos a hacer mejor, porque sí que hacíamos un análisis DAFO, pero luego no lo dividíamos como vosotros. Entonces yo creo que el hacerlo así va a mejorar nuestro plan estratégico. ¿La división te refieres a la parte interna-externa? A la parte interna y externa, sí. Y luego también toda la parte de la fundamentación, o sea, la parte de ver cuáles son la legislación europea y tal, pues tampoco, esa parte tampoco la tenemos en cuenta. Vale, claro, esa es una parte también que, ¿no? que cuesta y que siempre que se explica, pues parece como un poco, ¿no? Muchas organizaciones nos transmiten como, bueno, que se ve un poco ajeno, ¿no? Y se centran más en lo que es la organización, pero bueno, también nosotros siempre insistimos en la medida en la que lo que hacemos y la forma en la que lo hacemos está alineado con todos esos marcos de referencia que tenemos a nivel autonómico, estatal y europeo, pues también nos va a ayudar, sobre todo también luego de cara a la definición de proyectos. Eso es algo que también veremos más en la sesión que viene, ¿no? El aterrizar el plan estratégico en un plan de trabajo, en un plan operativo, con acciones concretas y de qué forma llevarlo a cabo. Y ahí veremos la definición de proyectos para llevarlo a cabo, ¿no? Y también a la hora de elaborar esos proyectos, pues la medida en la que tengamos en cuenta todo ese marco, pues como digo, autonómico, estatal y europeo, nos va a ayudar también a alinearlos, pues, por ejemplo, pues con las subvenciones, con las herramientas de financiación que haya disponibilidad, o sea, disposición para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces también esa parte, como dices Miriam, pues es muy importante, ¿no? Que muchas veces se olvida, ¿no? Porque nos centramos más en lo interno de cada entidad. Vale, bueno, pues veo que tanto en el claxon como en el chat tenemos ya muchos ejemplos, ¿vale? Tenemos, yo creo que la respuesta de la mayoría de vosotras. ¿Alguien más quiere comentar, pues bueno, algo que le haya resultado especialmente complejo o que haya visto, pues bueno, la dificultad de diferenciar, ¿no? Entre lo que es el reto, lo que es la meta o encontrar una meta para alinearla con su reto concreto? ¿Algo que queráis comentar? En general sí que veo que está bastante a nosotros, bien. Sí, a nosotros nos ha costado un poco diferenciar entre retos y objetivos. Pero vale. ¿Por qué? Elabóramelo un poco más.
Bueno, porque al final, no sé cómo decirlo, no sé si me voy a saber explicar. Bueno. Vosotros decíais que los retos eran a largo plazo. En la formación tiene que ser algo, ¿no? Redactado a largo plazo. Entonces, nos ha costado, era como que necesitábamos poner los objetivos a corto y a medio plazo para poder poner el reto. Entonces, ahí a veces yo creo que mezclábamos retos con objetivos. Vale, sí, no tiene mucho sentido lo que comentas, Miriam, y es algo que también suele ocurrir, ¿no? Es decir, pues muchas veces se tiene algo en la cabeza y yo te pregunto y dices, bueno, pues así a priori yo no sé si esto es el reto, la meta, el objetivo, ¿no? Hay veces que incluso se está pensando en un objetivo, pero lo que nos referimos realmente es una acción, ¿no? Que tendría que ser una herramienta que me lleve a conseguir el objetivo. Entonces, muchas veces también lo que ayuda es plasmarlo todo. Que también es un poco lo que intentamos con los ejercicios que os pedimos hacer, ¿no? En estas sesiones. Plasmarlo todo y no pasa nada si en un primer momento no tenemos claro si es un objetivo, si es un reto, si es una meta, porque después al irlo hilando, ¿no? Al ver qué me lleva, ¿no? En qué lugar, si yo defino, ¿no? Pues algo que no sé si es un reto o un objetivo, ¿vale? Pues qué necesito para llegar aquí y a qué me lleva esto, ¿no? Y de esa manera vamos estableciendo un hilo conductor, ¿no? Vamos estableciendo una relación de qué va antes que qué, ¿no? O qué necesito para llegar a esto, o esto a dónde me está llevando. Y ya cuando tengamos ese mapa, digamos, más amplio de las diferentes acciones, pues nos va dando una idea mucho más clara de qué es cada cosa, ¿no? O sea, es muy difícil. Bueno, pues al final en las formaciones y los ejercicios, pues hay que irlos haciendo en un orden y poco a poco hay que irlos abordando en un cierto orden, pero al final. Muchas veces cuando ya los tenemos todos es cuando realmente vemos pues, la relación que hay entre ellos y de qué manera la definición de unos nos lleva a la definición de otros, ¿no? Y viceversa. Entonces, eso que tampoco os angustia, ¿no? Por así decir, porque es parte del proceso de la elaboración, ¿no? Yo estoy segura, todas las organizaciones que estáis aquí, que tenéis un plan estratégico, estoy segura que habéis ido para adelante y para atrás constantemente a la hora de elaborarlo. No es algo que se hace en un orden perfecto de cosas, ¿no? Entonces eso también es normal y también, como decía Carlos, pues luego también depende muchas veces del esquema que se sigue, ¿no? Pero la idea fundamental es siempre pues ir acotando, ¿no? Que al final nuestro plan estratégico sí que nos dé esa idea de, bueno, pues del fin último, ¿no? De nuestra misión, nuestra razón de ser y de qué manera vamos acotando para saber qué acciones de nuestro día a día, ¿no? necesitamos para llegar a contribuir a alcanzar esa misión, ese fin último que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, veo que, como digo, ya yo creo que todas las que estáis aquí habéis contestado de alguna manera por el claxon o por el chat. Y como os digo, el interés de irlo viendo todo aquí es porque a lo largo de la sesión de hoy, con lo que vamos a ver, pues vamos a ir viendo de una forma más clara, ¿no? De qué manera, bueno, pues lo que hemos definido estaba bien definido o es más un objetivo que una meta, ¿no? En el esquema que nosotros seguimos, ¿no? En la forma de entenderlo y de explicarlo, pues también hilando un poco con lo que comentaba antes Carlos, pues bueno, tenemos esos grandes retos, ¿no? A los que se, digamos que se interponen, ¿no? O que existen con respecto al fin último que queremos lograr en nuestra entidad. La meta sería, bueno, pues ese el para qué, ¿no? Cómo voy, digamos, a abordar ese reto. Y los objetivos es pues una forma de ir acotando, ¿no? O dividiéndolo en acciones más pequeñas para que se pueda abordar, ¿no? De una forma más fácil. Entonces, partiendo de aquí, ¿vale? De este ejercicio que es el resultado de toda la explicación que hubo en la sesión anterior, vamos a pasar, si os parece, a explicar el contenido de esta sesión y luego, conforme vaya habiendo dudas o comentarios, pues podéis ir levantando la mano y lo vamos viendo, ¿vale? Os voy a compartir pantalla. Si alguien quiere hablar. Pues sí, por cierto, para acceder al Classroom
En el primer enlace que enviasteis, y después cuando pide el código, lo he puesto en el chat. Es G7V8NG. Y así entras directamente. No con usuario y contraseña, sino cuando te pide la pantalla del código y hay que introducirle eso. Lo he puesto por el chat. Vale, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Si alguna persona todavía no habéis podido acceder, lo podéis hacer también después, ¿vale? Luego quedarán ahí esos ejercicios y nos servirán para esas tutorías de las que hablábamos antes, ¿vale? Los ejercicios que hemos ido haciendo semana tras semana. Vale, pues os voy a compartir pantalla para la presentación de hoy. Y voy a llevar esto para acá. Y esto aquí. Vale, la estáis viendo, ¿verdad? Vale, perfecto. Vale, pues como os decía, la lógica que hemos seguido a la hora de elaborar este itinerario, ¿no?, y estas sesiones es que pues todas las sesiones que vamos teniendo nos vayan siendo pasos previos, digamos, ¿no?, necesarios para la elaboración de ese plan estratégico, ¿no? Y paso último será el cómo llevamos ese plan estratégico a acción, ¿vale? Que es lo que veremos en la próxima sesión. Entonces, hoy vamos a ver ya los últimos elementos clave que son necesarios para definir este plan estratégico, ¿vale? Y por un lado vamos a ver, bueno, pues el cómo aterrizar, ¿no?, qué tiene que estar en nuestro plan estratégico y qué no tiene que estar, ¿no?, cuál es el objetivo de ese documento, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y en qué se diferencia de los planes de acción, planes operativos, planes de trabajo, se los podemos llamar de muchas maneras, para que sepamos muchas veces para que sepamos qué va en cada uno de ellos, porque eso nos va a facilitar pues luego el llevarlo a cabo, ¿no? Muchas veces confundimos, como os decía, pues las acciones con objetivos, ¿no?, o viceversa, y eso también dificulta luego a la hora de definir proyectos y acciones a nivel de plan de trabajo. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias entre ellas. Vamos a ver que también las estrategias van a diferir mucho de el tipo de organización que seamos, ¿vale? No es lo mismo un plan estratégico para una organización de primer nivel, una organización finalista, que una red, ¿no?, y una organización de segundo o tercer nivel. Vamos a hablar de objetivos, vamos a hablar de indicadores, que es una parte que es, bueno, pues muy compleja, ¿no?, y que suele costar bastante a la mayoría de las entidades, pues bueno, el llegar a ver qué indicadores son los más apropiados, cómo los defino, cómo consigo información, ¿no?, datos suficientes para nutrir esos indicadores y cómo utilizar bueno, pues después toda la información que voy recopilando. Y vamos a hablar también, pues, esa última parte de compilar evidencias, ¿no?, pues esas fuentes de verificación que me van a servir para nutrir los indicadores. Entonces, en primer lugar, como decíamos, bueno, pues el tener muy claro, y por lo que me habéis dicho ya, pues bueno, varias organizaciones de aquí tenéis vuestro plan estratégico, entonces seguro que es algo que no os es ajeno del todo, pero que no está de más recordar, ¿no?, porque muchas veces, como os digo, pues es algo que genera confusión, ¿no? Entonces, el plan estratégico, lo que vamos a poder llegar a definir mediante la elaboración y la respuesta a todos los ejercicios que hemos ido poniendo durante estas sesiones es, digamos, la hoja de ruta, ¿no? O sea, ya tenemos nuestra misión, ya tenemos nuestros retos, nuestras metas. Vale, pues ahora, con el plan estratégico, con la definición de objetivos, ¿no? También, como decía Carlos, objetivos puede haber, bueno, pues más, menos, puede haber objetivos generales y objetivos específicos. A nivel de concreción puede ser distinto, pero al final lo que tratamos de conseguir mediante este plan estratégico es tener una hoja de ruta que nos diga cómo nos tenemos, ¿no?, de qué manera nos vamos a acercar a esa misión y a ese fin último que tenemos en nuestra organización, ¿no? Entonces, digamos que el plan estratégico es el qué, ¿no?, el qué vamos a hacer y el cómo
vamos a hacerlo, pero desde un punto de vista más macro, sin entrar a la operatividad del día a día, ¿no? O a la planificación de trabajo del día a día, de semana a semana, ¿no? El plan estratégico, por tanto, nos va a responder pues, preguntas sobre la entidad que tengan que ver con, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer en nuestra entidad? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Para quién lo hacemos? ¿No? ¿Quién es nuestro público objetivo? ¿No? ¿A qué colectivo nos estamos orientando? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿No? Pues, ¿qué fortalezas tenemos? ¿Qué debilidades? ¿Cómo sacarle partido? ¿No? ¿Cómo enfatizarlas? ¿De qué manera las vamos a ligar o las vamos a poner en marcha para hacer frente al diagnóstico que hemos elaborado? ¿No? ¿Qué obstáculos nos encontramos? ¿No? Esos son los retos de los que hablábamos. Dentro de ese mapeo del diagnóstico de los obstáculos que nos encontramos, pues ¿dónde está nuestra organización? ¿Cómo se enfrenta a ello? ¿En qué áreas clave de todo eso que hemos identificado nos queremos centrar? ¿No? Entonces, ese qué y cómo desde un punto de vista más macro es lo que vamos a intentar responder mediante el plan estratégico. Los planes estratégicos no sé en vuestras organizaciones, y si alguien quiere comentarlo, pues por favor, hacedlo. Pero bueno, también suelen tener una duración más extensa, ¿no? que un plan operativo o que un plan de trabajo. Los planes de trabajo suelen tener una duración anual, ¿no? Cada año se suele definir un plan de trabajo con un nivel, como digo, de concreción ya muchísimo más profundo. Y los planes operativos pues, suelen tener una duración de entre 3, 4 o 5 años, ¿no? Depende, por supuesto, de la organización. Entonces, ¿cuál es el objetivo o el motivo de hacerlo así? Bueno, pues hay que revisarlo, pero no, como veis, es un proceso muy complejo y largo y laborioso, ¿no? Entonces, no se puede estar haciendo planes operativos cada año, ¿no? Conviene fijar la estrategia y dejarla, pues eso, con un margen de tiempo suficiente para que cuando volvamos a evaluarla y volvamos a mapear ese diagnóstico para ver cuánto hemos avanzado, pues bueno, sigamos teniendo el mismo foco, ¿no? Pero tengamos ese margen de flexibilidad que nos acerque que nos haga irnos acercando a ella. Entonces, el plan estratégico tiene que ser lo suficientemente concreto como para que nos ayude a definir objetivos y acciones, pero a la vez lo suficientemente amplio como para permitir que el plan operativo se vaya ajustando a él y nos vaya permitiendo, bueno, pues adaptarnos, ¿no? A lo que puede ir surgiendo en el día a día, pues, en cuanto a entorno, en cuanto a recursos de nuestra organización, etc. Entonces, esa diferencia entre plan estratégico y plan operativo es importante tenerla clara, ¿no? Como decía, pues el plan operativo suele hacerse de forma anual, va a llegar a una planificación de tareas mucho más concreta, nos va a hablar de la metodología, ¿no? Del cómo llevamos a cabo esa estrategia que hemos definido y nos va a ayudar a entrar en la definición ya más concreta pues, de qué proyectos llevamos a cabo para lograr nuestros objetivos, quién es responsable de esos proyectos, con qué temporalidad, qué tareas o qué acciones engloban, ¿no? Esos proyectos. Entonces, esa diferenciación, tenerla clara entre el plan estratégico y el plan operativo, ¿no? Como decíamos, el siguiente paso, una vez que tengamos definidas las metas, ¿no? Los retos, las metas, o también los llamamos ejes estratégicos, ¿no? A nuestras metas, el siguiente paso va a ser definir los objetivos, ¿no? Pues, bueno, los objetivos nos van a decir, vale, pues, Para esa meta, ¿no? más macro que tenemos, de qué manera, ¿no? O qué necesito yo alcanzar para acercarme a ella, ¿no? Para intentar abordarla. Entonces, en ese sentido, es importante diferenciar entre objetivos y resultados. También, pues bueno, vamos a poder poner algún ejemplo, porque muchas veces también lo que vemos en algunas organizaciones es confusión a veces, ¿no? Entre los objetivos y los resultados. Por ejemplo, si yo os digo inserción laboral de X personas en este periodo de tiempo,
con contratos superiores a este periodo de tiempo, ¿no? A estos meses. ¿Eso qué es? ¿Es un resultado? ¿Es una acción? ¿Es un objetivo? ¿A qué os suena? Si yo os digo, pues, por ejemplo, la inserción laboral de X personas en este periodo de tiempo. Un logro o en alguna terminología una meta concreta y tal, o un objetivo concreto. El resultado que pretendo conseguir en un horizonte temporal determinado. El resultado, efectivamente. Entonces, muchas veces, ¿no?, cuando decimos, este es mi objetivo, bueno, pues este es el resultado al que quieres llegar, ¿no? Esa inserción laboral de X número de personas, ¿no?, en estas condiciones, tal. Bueno, ese es el resultado. Ahora, ¿qué vamos a hacer para conseguir ese resultado? Eso sería nuestro objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un objetivo que nos acerca a ese resultado, pues será, por ejemplo, mejorar la formación y el desarrollo de tales competencias en las personas a través de este proyecto. Ese sería un objetivo, ¿no? O sea, en esa, digamos, secuencia lógica, en esos retos y metas, ¿no?, o ejes estratégicos, a lo mejor la terminología, Carlos, es más sencillo si hablamos de ejes estratégicos en vez de metas, pues bueno, pues ¿qué voy a hacer para acercarme a ese eje? Pues mejorar la formación y el desarrollo de estas capacidades en este colectivo, por ejemplo. ¿Para qué? Para conseguir este resultado, ¿no? Entonces, esa definición también, lo que comentaba antes Miriam, ¿no?, creo que lo comentaba, lo difícil que es muchas veces saber a priori si estamos hablando de un objetivo, de un resultado, bueno, pero al definirlo y ver qué necesitamos para llegar a él y a dónde nos lleva, pues eso sí que nos va a situar un poco, ¿no?, si estamos hablando de objetivos o de resultados. Entonces, pues bueno, en general, insisto, esto también varía mucho dependiendo del tipo de organización de la que se trate, ¿no?, pero en general, pues esas metas o ejes estratégicos van a ser más generales, van a ser una definición más a largo plazo y nos van a definir la dirección que queremos seguir, ¿no?, en nuestra entidad. Y los objetivos, pues, van a estar definidos de una forma más específica, más concreta, más a corto plazo, y lo que nos van a ayudar es a definir las actuaciones. Es eso que vamos a hacer en nuestro día a día, ¿no?, para llegar a nuestra meta. Entonces, si nuestra meta, por ejemplo, es la inserción laboral de personas con discapacidad, por ejemplo, bueno, pues es muy amplio. Un objetivo de esa meta, que puede tener varios, pues puede ser, como decíamos, pues mejorar la formación y el desarrollo de competencias, mejorar la capacitación. Otro objetivo puede ser desarrollar acuerdos con empresas, por ejemplo, para bueno, pues esa inserción laboral de personas que participen en los proyectos de capacitación que ponemos en marcha, ¿no? Bueno, pues entonces eso sería la meta, el objetivo, y como decíamos antes, pues ese objetivo, vale, pues para esa mejora de formación y de capacitación, bueno, pues para eso vamos a llevar a cabo estos proyectos. Esa sería la actuación, ¿no? Entonces, al margen de la terminología, pues ir viendo, el objetivo es ir viendo cómo lo vamos acotando para que al final sepamos qué tiene que hacer nuestra organización en el día a día para acercarnos a nuestra misión. En la definición de objetivos también, bueno, pues una forma que nos ayuda a definirlos, ¿no?, y que es importante también tener en cuenta, hay muchas estrategias que nos ayudan a redactar nuestros objetivos. A nosotros siempre nos gusta hablar de esto, ¿no?, de los objetivos SMART, por sus siglas en inglés, que al final, pues, lo que nos viene a decir es que los objetivos que redactemos tendrán que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y tener una duración determinada. Esto también nos va a ayudar a saber si estamos hablando de un resultado, de un objetivo, de una meta, ¿no? Los objetivos en general siempre tienen que cumplir estas cinco cuestiones, ¿no? Pues que sea suficientemente específico como para poder definir un proyecto o una acción que me ayude a ejecutarlo. Suficientemente medible. ¿Por qué? Porque lo ideal será ponerle un indicador para saber luego en qué medida lo he conseguido o no. Que sean alcanzables, porque, bueno, pues lógicamente queremos establecernos objetivos alcanzables, no demasiado ambiciosos, que al final, pues, hagan que en el día a día que intentamos
que ponemos en marcha para llegar a cabo ese objetivo, pues nos perdamos porque no es alcanzable el objetivo, ¿no? Tienen que ser realistas y tienen que estar acotados temporalmente. Esto es una cuestión que suele ayudar mucho a que veamos si estamos hablando de un objetivo, de un resultado, de una meta. Si no somos capaces de darle una duración de tiempo, ¿no?, acotada, pues muy probablemente no sea un objetivo. Tal vez lo sea para otra organización, pero no para nosotros. Entonces tendremos que acotarlo un poquito más y para, pues eso, para ver cuál es nuestro objetivo. A lo mejor en nuestro caso es una meta, ¿no? Si no somos capaces de acotarlo temporalmente. Y también, como decía, pues hay que tener en cuenta la diferencia que existe entre pues estrategias, ¿no?, planes estratégicos y, por lo tanto, ejes, objetivos que vamos a poder definir en organizaciones de primer nivel o finalistas, ¿no?, y en organizaciones de segundo o de tercer nivel incluso, ¿no? Y aquí pues se ve, se pueden ver ejemplos muy claros, ¿no? Un objetivo de una organización de segundo o de tercer nivel puede ser perfectamente la meta última, ¿no?, o el eje estratégico de una organización de primer nivel, porque, como decimos, lo que vamos es acotando acciones, ¿no? Entonces, pues en función del nivel en el que opera mi entidad, pues va a poder llegar a un nivel de profundidad, ¿no?, en, pues, por ejemplo, en la intervención, mayor o menor. Entonces, pues también hay que tener en cuenta, pues eso, de qué tipo de organización se trata, ¿no?, y en qué margen de concreción nos podemos mover a la hora de definir nuestros objetivos. No sé si aquí queréis poner algún, antes de entrar a los indicadores, si hay alguna duda hasta aquí, o si queréis a lo mejor poner algún ejemplo, alguna organización que estéis aquí de primer y de segundo nivel para que podamos ver alguna diferencia. Quizá comentar que en los indicadores es una decisión importante porque deben estar soportados por el sistema de información que tenga la entidad. Muchas veces podemos definir unos indicadores que parece que miden muy bien lo que queremos conseguir, pero no tenemos un sistema de información que nos dé información, que nos dé datos concretos. Eso es un tema a tener en consideración, o que el coste de obtener esa información sea muy elevado, por dedicación de tiempo o por otras circunstancias. En ese sentido, pues simplemente esa apreciación. Sí, efectivamente, Carlos, gracias por el comentario. Vamos a verlo ahora precisamente, ¿no?, de qué manera, pues bueno, tendremos que definir unos indicadores que nos digan en qué manera hemos conseguido los objetivos que habíamos definido, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de nutrir esos indicadores, ¿no?, de obtener la información, los datos, para darle respuesta a esos indicadores, ¿no? Pero bueno, antes de pasar ahí, pues por poner un ejemplo, ¿no?, de lo que estábamos hablando, la definición de objetivos y la diferencia entre organizaciones de primer y de segundo nivel. Pues, por ejemplo, una organización de segundo nivel, ¿no? Yo tengo por aquí un ejemplo de una organización que, bueno, pues tiene como eje estratégico la sensibilización social. Ese es su eje estratégico, ¿no? Y uno de los objetivos que tiene para conseguir ese eje estratégico de sensibilización social es generar conocimiento sobre temas clave, pues, del ámbito en el que actúa, ¿no? Posicionando tanto la causa como la imagen de la organización, posicionándola como entidad de referencia. Vale, pues, ¿por qué señalo este ejemplo? Bueno, pues porque este nivel de concreción, ¿no?, por ejemplo, de sensibilización social como eje estratégico y generar conocimiento y posicionamiento sobre la causa y la entidad como objetivo, pues sirve para una organización de segundo o de tercer nivel, porque no llega a la intervención, ¿no? La causa, ¿no?, la misión de las organizaciones de segundo o tercer nivel suele estar más, pues, en la incidencia, en la sensibilización, en facilitar la tarea que llevan a cabo las organizaciones miembro, ¿no? Entonces, se queda en ese nivel de concreción, ¿no?, de generar conocimiento. Sin embargo, por ejemplo, si hablamos de una organización de primer nivel, de una organización finalista, pues un objetivo
definido en generar conocimiento sería demasiado amplio, ¿no? Si su trabajo está en la intervención con las personas. Entonces, los objetivos van a ser proyectos más concretos, ¿no? Que nos ayude a esa generación de conocimiento. No sé si esto se entiende, ¿no? O sea, que va como en cascada. Es decir, el objetivo de una organización de segundo, de tercer nivel, de generar conocimiento, puede ser la meta o el eje estratégico de una organización finalista que lo que hace es proyectos que ayudan a esa generación de conocimiento, ¿vale? Entonces, al final, la idea que os quiero transmitir es cómo es esa cascada de concreción que opere mi organización, pues voy a poder llegar a un nivel de concreción u otro, ¿no? O el objetivo, por eso os decía antes, hay veces que no podemos decir esto es un objetivo y esto no, pues depende para qué organización, ¿no? Y al nivel de concreción que pueda llegar. Vale, entonces, el siguiente paso, una vez que tenemos nuestros objetivos, ¿no? Ya pasaríamos a hablar de los indicadores. Y aquí pues nos iba dando pistas, Carlos, ¿no? Estos indicadores, bueno, ¿por qué son importantes? Bueno, pues el otro día en una formación hablábamos de los indicadores. Los indicadores son fundamentales para poder medir lo que hacemos, ¿no? Para evaluar el impacto de lo que hacemos. Y decíamos, bueno, pues ¿por qué hay que evaluar? Pues porque nos lo piden en la convocatoria, es obligatorio. Bueno, pues no, sí, pero no tiene que haber ese deseo y esa intención en la organización de medir lo que hacemos para saber también en qué medida se está haciendo bien, se está haciendo mal y podernos adaptar para poder alcanzar nuestro objetivo, ¿no? O sea, el establecer sistemas de indicadores es muy importante para poder evaluar, y tan importante es tener un indicador como tener una fuente de verificación que nos ayude a nutrir ese indicador, ¿no? Esta mañana precisamente ha habido un taller sobre medición y evaluación de impacto en la comunidad Compass. No sé si alguna de las organizaciones que estáis aquí os habéis podido conectar. Si no, pues os lo recomiendo. Está ahí toda la ponencia disponible en la web, porque hablaba precisamente, ¿no? Todo el taller se centraba en cómo, ¿no? La importancia de definir indicadores y cómo se pueden definir estos indicadores, porque suele ser algo muy complejo para las organizaciones, ¿no? Pero bueno, pues al fin y al cabo los indicadores son herramientas que nos van a permitir definir de qué manera estamos alcanzando o no nuestros objetivos y qué tipo de impacto está llegando a tener, bueno, pues las acciones que llevamos a cabo, ¿no? Los proyectos, las acciones concretas con respecto a la consecución de esos objetivos. Entonces van a ser siempre nuestro punto de referencia, ¿no? A la hora de hacer acciones, de elaborar proyectos, nuestro punto de referencia para saber cómo de bien lo estamos haciendo y cuánto nos está permitiendo esa acción acercarnos a nuestros objetivos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de aspectos clave, ¿no? De criterios que tienen que estar siempre presentes cuando definimos los indicadores, ¿vale? Aquí os ponemos los más importantes, pues que sea un indicador claro, que tengamos esa información disponible o que la podamos recolectar fácilmente sin demasiado coste para que, bueno, pues para poder nutrir ese indicador a través de las fuentes de verificación, que también vamos a ver ahora las que son, ¿no? Las que podemos tener disponibles, que sea tangible, ¿no? Que sea algo que podemos observar y que podemos trasladar, ya sea de forma cuantitativa o cualitativa, y que sea representativo de los objetivos que hemos definido, ¿no? Y de los resultados que esperamos conseguir con esos objetivos. ¿Y qué indicadores hay? Bueno, pues hay diferentes tipos de indicadores, ¿no? Quizá bueno, pues una de las diferencias, de las clasificaciones más claras sea esta que os hemos puesto aquí, ¿no? Pues podemos tener indicadores del proceso, ¿no? Es decir, de aquello que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y os ponemos aquí, pues, un ejemplo, ¿no? Pues el número de personas que han asistido a esta actividad de sensibilización sobre accesibilidad, por ejemplo. Pues eso es un indicador cuantitativo sobre una actividad concreta. Si ese número de personas que asisten a nuestra actividad de sensibilización, en el caso de este ejemplo, está alineado con lo que habíamos definido de antemano, ¿no? Con el alcance que habíamos
que queremos tener con nuestra acción, pues lo estaremos haciendo bien. Si no, pues tendremos que ver de qué manera rectificamos para llegar al alcance que habíamos definido, ¿no?, con la acción, por ejemplo. También se refieren los indicadores de proceso tanto a cuánto estamos llegando, ¿no?, por ejemplo, el número de personas que están participando en nuestras actividades, o se pueden también referir cómo de bien estamos realizando las acciones que queremos hacer, ¿no? Entonces, por un lado, los indicadores de proceso pueden estar centrados en el público objetivo, ¿no?, en ese seguimiento continuo del público objetivo al que nos referimos, o de las acciones en sí que nosotros estamos desarrollando, ¿vale? O sea, una cosa son los indicadores de lo que nosotros hacemos y otra cosa son los indicadores de cómo y cuánto y cómo de bien está llegando eso que hacemos a nuestro público objetivo a lo largo del proceso, ¿vale? Luego tenemos los indicadores de resultados. Bueno, pues se refieren a los efectos que tiene la acción, ¿no?, que hemos desarrollado, el proyecto que hemos desarrollado sobre la población objetivo a la que nos dirigimos, ¿no?, y de qué manera ese resultado está alineado con el objetivo que habíamos planificado inicialmente, ¿no? Pues, y ahí os ponemos también un ejemplo. Entonces, es medir, ¿no?, esos indicadores nos van a permitir medir cuál ha sido el resultado en el momento en que termina la acción. Y por último, hablamos de indicadores de impacto. Estos indicadores son también muy importantes, ¿no?, porque, pues bueno, no queremos que, no debería ser el objetivo que nuestras acciones tengan un resultado únicamente en el momento en el que terminan, sino que lo tengan a medio o largo plazo, ¿no? Entonces, pues el recopilar información transcurrido un tiempo después de nuestra acción y ver de qué manera ese resultado se mantiene en el tiempo o no. Eso es, ¿no?, a eso nos referimos cuando hablamos del impacto. Entonces, pues un buen plan estratégico también va a contemplar indicadores de impacto para permitirnos a lo largo del tiempo ir viendo de qué manera nos estamos acercando, ¿no?, a las metas, ¿no? ¿Algún comentario que queráis hacer con respecto a los indicadores antes de seguir a las fuentes de verificación? La parte de indicadores es normalmente la más compleja, ¿no? O sea, si normalmente cuesta definir objetivos, ejes estratégicos y demás, pues definir unos indicadores que nos, ¿no?, pues que nos acerquen a poder medir si estamos consiguiendo nuestro objetivo, que saber de antemano si vamos a disponer de toda esa información o no, encontrar indicadores que estén, ¿no?, con cierto equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo, suele ser bastante complejo. De hecho, muchas veces pues nos centramos en indicadores cuantitativos y eso, bueno, pues tampoco es lo idóneo, ¿no?, porque los cualitativos nos van a dar mucha más riqueza de información, ¿no?, nos van a dar una explicación a los números que recogemos, ¿no? Entonces, también es importante buscar ese equilibrio entre los cuantitativos y los cualitativos. No sé si tenéis algún ejemplo, algún ejemplo que queráis compartir de, bueno, pues algún indicador que hayáis definido y luego no pudierais nutrir con información suficiente o luego vierais que no os estaba diciendo realmente de qué manera estabais consiguiendo o no vuestro objetivo. ¿Algún ejemplo que queráis compartir? Bueno, como os digo, es algo complejo, ¿no?, y suele costar definir, pero hay ya sistemas muy, muy elaborados, ¿no?, y también pues, bueno, en el ámbito también sobre todo de la discapacidad están ya, hay sistemas de indicadores muy bien definidos para que sirvan como referencia, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre que nos cueste llegar a definir los indicadores que son más idóneos para nuestra organización, porque eso al final pues es muy relativo, siempre podemos intentar buscar alguna fuente de referencia, ¿no? Pero sobre todo tener esa idea clara, ¿no?, de
bueno, pues unos indicadores nos van a decir qué tal lo estamos haciendo durante el proceso, tanto hacia afuera, ¿no?, hacia el grupo destinatario, como hacia adentro, hacia la entidad, qué está haciendo la entidad, cómo de bien lo está haciendo. Luego están los indicadores de resultado que nos van a decir, bueno, pues si los resultados inmediatos que hemos conseguido pues eran lo previsto o no, y los indicadores de impacto que nos van a decir, bueno, pues cuánto se mantienen esos resultados que hemos conseguido en el tiempo, ¿no? Y como nos adelantaba Carlos, pues efectivamente para los indicadores tienen sentido en medida en la que los podemos nutrir de información, ¿no? Entonces, en este caso hablamos de las fuentes de verificación. Nos referimos, bueno, pues a de qué manera podemos recopilar información para nutrir ese indicador y poderlo después valorar, ¿no?, y evaluar. Entonces, pues bueno, aquí os damos, ¿no?, las tres dimensiones que tienen que estar presentes en todos los indicadores, ¿no?, de cantidad, calidad y tiempo, y las fuentes de verificación que vamos a necesitar, pues al final van a depender también en cada entidad de la información que podamos tener disponible, ¿no? La clasificación más habitual de fuentes de verificación son, bueno, pues las fuentes primarias o fuentes secundarias, ¿no? Es decir, aquella información que podamos recopilar desde nuestra propia entidad, o aquella información que esté disponible para nosotros, bueno, pues a través de estudios o de fuentes oficiales, ¿no? Pero en el caso del plan estratégico, ¿no?, y de los ejes estratégicos que definamos en nuestra organización, pues siempre vamos a tener que ver aquellas fuentes de verificación primarias, es decir, aquella información que la propia entidad va a poder recoger mediante las actividades que realiza, para ver de qué manera dan cumplimiento o no a los objetivos que se han marcado, ¿no? Entonces, si queréis, no sé si tenéis algún ejemplo que queráis compartir, ¿no?, de fuentes de verificación, de fuentes de información, o de algún tipo de información que os sea más compleja recopilar para medir vuestras acciones, vuestros proyectos, porque esto también suele ser algo que, ¿no?, que nos comentáis muchas entidades, ¿no?, que luego el recoger esa información, sobre todo en el caso de los indicadores de impacto, ¿no?, más a medio o largo plazo, que cuesta recopilar. Si queréis compartir algún ejemplo, ¿no?, ¿qué acciones podemos hacer, qué actividades podemos hacer para recopilar esa información? Hola, buenas. Soy Eva. Hola. Una dificultad que tenemos normalmente es que cuando tratamos de hacer encuestas de satisfacción a personas usuarias con discapacidad intelectual, cuesta saber si realmente responden lo que piensan o aquello que creen que tú estás esperando, y bueno, es una dificultad a la hora de manejar algún indicador. Claro. ¿Y de qué manera le hacéis frente a esa dificultad? ¿Que habéis tratado de poner algo en marcha para, bueno, pues para abordarlo? O... Bueno, estamos haciendo experimentos todo el tiempo, pero siempre queda la duda. Pero bueno, las encuestas en lectura fácil están ayudando un poco. El hecho de que a veces sea una persona ajena al servicio la que pase la encuesta o la que dé el apoyo. La gente que es más autónoma hemos probado también en versiones digitales, y bueno, por ahí va. No sé si alguien tiene una solución a esto. ¿Alguien más quiera compartir su experiencia en este sentido? He visto alguna sonrisa de complicidad, o sea que intuyo que es un reto compartido, ¿no? Sí, pero yo creo que eso pasa con cualquier tipo de encuesta en personas con discapacidad. Las dificultades quizás son algo mayores, pero es el valor de las encuestas. Muchas veces ves resultados de encuestas y uno tiene una percepción de que las realidades son muy diferentes. En algunas ocasiones, por la otra persona, por quedar bien o por tal, pues hace una valoración determinada, o lo contrario. Depende del contexto, ¿no? Quizás ahí lo que se suele hacer cuando se hacen procesos de encuestación es introducir no solo una pregunta
sino otra que refuerce y que se ponga de manifiesto en qué medida es coherente con la que dio anteriormente o no. O preguntar de una forma, digamos, secundaria. Pero es complejo, porque además todo eso hace más larga y más compleja el cuestionario, con lo cual más dificultad todavía para obtener los datos. Claro. También, no sé si quería hablar alguien más. También otra acción que pueda ayudar, ¿no? Es el hacer, bueno, depende mucho de la actividad, ¿no? De la que estamos hablando y que estamos intentando evaluar, pero puede ser hacer cuestionarios, o sea, hacer varios, ¿no? En distintos momentos del proceso, ¿no? Y luego hacer ese trabajo también de contraste o de filtrado, ¿no? De ver en qué manera coincide, no coincide, ¿no? Hay algunas cosas que quizá, bueno, pues por el propio proceso sea natural que la respuesta no sea la misma, pero hay veces que cuando se hacen cuestionarios en diferentes momentos, ¿no? Pues también eso ayuda al contrastar la información, bueno, pues hacer ese filtrado, ¿no? Y a identificar alguna cuestión que no cuadra, ¿no? Y eso luego se pueda trabajar, ¿no? O intentar recabar esa información de manera, ¿no? Pues digamos, individual, ¿no? Pero esos cuestionarios en diferentes momentos, pues sí que puede ser algo a tener en cuenta, ¿no? Para este tipo de retos. También muchas veces, bueno, pues en la medida en la que también depende de las personas y de las actividades, pero bueno, pues hacerlo en grupo, ¿no? En los grupos de discusión. La información que vamos a recopilar es diferente, pero en la medida en la que se establece a lo mejor también pues una conversación, ¿no? Pues da un poquito más de juego para ver el calado de las respuestas que se dan, ¿no? Y contrastar, pues, por ejemplo, esas respuestas con luego la encuesta individual, ¿no? Entonces, pues bueno, son diferentes fórmulas, diferentes fuentes para recabar información que luego nos ayuden a nuestros indicadores. Sí, pero ahí quizá el problema es que al final tienes que llegar a una cifra, a un número. Y toda esa valoración, toda esa información de carácter cualitativo, que es importantísima y es muchas veces la que nos da más información y más fidedigna, el problema es que después como lo tienes que convertir a una cifra, a un número. Y ahí están las dificultades. Y también precisamente yo he encontrado un equilibrio entre que el indicador que pongamos nos dé información, efectivamente, fidedigna de cómo se llega al objetivo, pero muchas veces queremos afinar tanto que el esfuerzo, la dedicación, el tiempo que lo tenemos que dedicar a conseguir esa información, muchas veces es que conllevaría hasta más tiempo que la prestación del servicio en sí, uh-huh. En sí. Alguna ocasión. Y ahí tenemos que encontrar un equilibrio en cómo obtenemos esa información. Claro, efectivamente. Bueno, por un lado, con respecto a la cifra, estoy de acuerdo, Carlos, en el sentido en el que estamos acostumbradas, ¿no? Que nos suelen pedir la información en formato de cifra, pero esto cada vez está cambiando, todavía de forma muy lenta, pero la información cualitativa está tomando cada vez más peso en la medición de impacto de las entidades sociales, que es algo bueno, ¿no? Es verdad que tiene la contrapartida del tiempo y los recursos que hay que dedicarle, pero cuántas veces en nuestro sector y trabajando con personas vemos que el llegar a números pues muchas veces no refleja el resultado real de las acciones que llevamos a cabo, ¿no? Entonces, esa información cualitativa, bueno, pues efectivamente es muy valiosa. Hay pues para, por ejemplo, convocatorias, ¿no? Cuestiones para las que nos sirve más que para otras, pero en este caso, para evaluar de forma interna a nivel estratégico lo que hace nuestra entidad, bueno, pues a lo mejor no podemos transformarla en un número, pero quizás sí que nos guía, ¿no? Nos da pistas de cuánto de bien estamos haciendo las cosas o alcanzando nuestro objetivo, ¿no? Entonces, esa información cualitativa es importante. Efectivamente, consume una cantidad de tiempo y de recursos mayor. Pero bueno, en ese sentido también, en la medida en la que, yo creo que sobre todo al principio, ¿no? Quiero decir, en la medida en la que la entidad va automatizando la forma en la que recoge esa información, ¿no? Pues bueno, se pueden ir optimizando los recursos que se le dedican en cierta medida, ¿no? Entonces, esta parte de indicadores y de recogida de información, bueno, pues es muy costosa al principio, pero luego a medida que se va cogiendo rodaje, pues sí que se suele ir simplificando, ¿no? Pero bueno, por supuesto, al principio
Es un nivel de esfuerzo y de inversión al final de tiempo y de recursos importante. Por eso, efectivamente, pues a priori tenemos que ver en qué medida somos capaces de recoger esa información, ¿no? Y con respecto a tu duda, Eva, pues bueno, ver de qué manera la información que podamos sacar de esa encuesta, ¿no? El tipo de preguntas que pongamos en esa encuesta, pues al final nos ayude o no a nutrir el indicador que teníamos definido, ¿no? Intentar encontrar el equilibrio entre las preguntas, ¿no? De la encuesta y la información que queramos obtener con nuestro indicador. Bueno, aquí ya por ir terminando, pues vemos un poquitín más de detalles sobre esa compilación de evidencias de la que hablábamos, ¿no? Pues pensar en esa de forma muy estratégica en esa información que queremos obtener, qué fuentes existen, qué tipo de información no existe, si la vamos a poder recoger, si no, pues si vemos que una información es muy sensible y hemos detectado en las encuestas que, bueno, pues no siempre se responde, creemos, ¿no? Intuimos que no se está respondiendo de una forma fidedigna, bueno, pues tendremos que cambiar la pregunta, que cambiar el indicador para que ver otra manera, ¿no? De tener la referencia de si estamos llegando al objetivo o no. Y esa diferencia entre las fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿no? Que podemos tener a disposición para nuestros indicadores. Y aquí, por último, pues os hacemos algunas recomendaciones para mejorar la calidad de la información que obtenemos, ¿no? Esa combinación entre datos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Que siempre pues nos va a complementar y nos va a enriquecer el resultado de la información que estamos recogiendo. El emplear metodologías participativas, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de las encuestas. Bueno, pues en la medida también, yo entiendo, en la función, o sea, en la medida en la que sea posible, esas encuestas, pues, bueno, pues también que se hagan con el profesional de referencia, con esa relación cercana que se establezca con la persona, bueno, pues ver de qué manera, cuanto más participativa sea, pues seguramente más fidedignas sean las respuestas que vamos obteniendo, ¿no? También teniendo en cuenta, por supuesto, la dificultad que conlleva. Y la capacitación a los equipos encargados, bueno, pues los profesionales que se encargan de recoger esa información y también teniendo en cuenta, como decíamos antes, los momentos en los que vamos a medir, ¿no? Siempre, cuando hablamos de indicadores y de fuentes de verificación, tenemos que tener en cuenta si tenemos una línea de base o no, es decir, si contamos ya con una información de partida o no, porque si no contamos con ella, pues la información que obtengamos después no vamos a tener con qué compararla, con qué contrastarla. Entonces, siempre tenemos que partir de lo que llamamos una línea cero, una línea base de la información que vamos a querer medir para luego tener con qué contrastarla, ¿no? Entonces, pues esas mediciones antes de que comience el proyecto, en caso de que no tengamos una línea cero, al inicio, de forma regular durante el proceso, como veíamos antes con los indicadores de proceso, y al final y después de transcurrido un tiempo para poder medir el impacto de nuestras acciones, ¿no? Y por último, os dejamos aquí unas referencias de bibliografía y de contenidos que profundizan en todo esto que estamos hablando, ¿no? Sobre todo esta última parte de indicadores y de recopilar información y evidencia es compleja. Es muy difícil explicarla de forma, ¿no?, resumida y que aplique, ¿no?, para muchas organizaciones, porque al final pues, es muy relativo y muy personal para cada una. Es algo en lo que podemos profundizar también mucho más en las tutorías, viendo el caso concreto de cada una de vuestras organizaciones. Pero con estas referencias que os dejamos aquí, pues bueno, la idea es que podáis profundizar en ello un poquito más y que tengáis algún manual de referencia para que os sirva de apoyo. Y no me extiendo más, tenemos 10 minutos que queremos utilizar, por un lado, para explicaros el ejercicio de esta semana, ¿vale?, que revisaremos la semana que viene, y por supuesto si tenéis cualquier duda o cualquier comentario que queráis hacer. Entonces voy a dejar de compartir. Laura, si quieres. Sí, voy a compartirlo yo. Vale.
Vale, pues si quieres compartir y explicar el ejercicio, vale, que hemos puesto. Bueno, pues aquí vamos a trabajar un poco pues, lo que ya ha comentado Rebeca realmente, ¿no? Y además yo creo que va a ser bastante útil para vosotras y vosotros en el hecho, ¿no?, que podemos ver esa diferenciación más clara entre lo que es la meta o el eje estratégico, ¿no?, con respecto a lo que es el objetivo más concreto. Entonces, bueno, pues se trata un poco la dinámica que ya llevamos siguiendo en todas estas sesiones, que es básicamente, pues bueno, trabajar con los ejercicios anteriores e ir incrementándolos. Entonces, bueno, pues a raíz un poco de las metas o lo que decía, los ejes estratégicos, pues se trata de extraer una serie de objetivos y buscar también para cada objetivo, ¿no?, pues un indicador, una evidencia y, bueno, pensar, hacer ese ejercicio, ¿no?, de pensar dónde y cómo voy a extraer esas evidencias y si tengo o no, como decía Rebeca, esa línea de base. Porque al final, bueno, pues cuando hacemos esa medición, pues lo interesante es ver desde qué punto de partida lo hacemos, qué cosas estamos consiguiendo y qué no, porque eso nos va a ayudar mucho a reajustar, como decíamos, ¿no?, al final los planes estratégicos también, aunque hayamos marcado una serie de cosas, pues tiene que tener cierto grado de flexibilidad, porque no sirve de nada hacer una cosa muy estanca y que los contextos cambien. Y tengamos, ¿no?, no dejemos esa amplitud para poder cambiar un poco las líneas de actuación y adaptarnos mejor a los contextos. Y bueno, pues en esa misma línea, ¿no?, aquí tenéis también una tabla para complementar. A raíz de las evidencias que penséis, pues pensar también esas líneas de base que podéis tener. Y si no las tenéis, pues también hacer ese ejercicio, ¿no?, de dónde las podría pensar, dónde las podría obtener y qué herramientas, ¿no?, vas a utilizar para compilar esas evidencias. No sé si tenéis alguna duda con respecto a este ejercicio. Cualquier cosa. ¿Se entiende bien o hay alguna duda? O sea, efectivamente, venimos de definir misión, visión y valores. Y que, bueno, lo teníais ya, ¿no?, la mayoría definidos, y ver luego tres retos y las metas, ¿no?, que es lo que hemos compartido en el Claxoon y va a quedar ahí de referencia para poder hacer seguimiento sobre el siguiente ejercicio. Entonces, ahora este paso es coger esas tres metas o ejes estratégicos que habíamos definido en el ejercicio que hemos hecho esta semana y para cada una de ellas, pues decir, vale, pues definir un objetivo. Habrá más de uno seguramente, pero definir un objetivo. Ese objetivo, ¿cómo lo voy a medir? ¿Con qué indicadores? Y esos indicadores, ¿con qué evidencias, con qué información los voy a nutrir? Y luego, con respecto a cada una de esas evidencias, pues hemos puesto una segunda tabla, ¿no?, de disponemos de una línea de base, es decir, disponemos de una información de partida sobre estas evidencias, sí o no, y si no, ¿cómo la voy a...? Bueno, si no, y si sí también, ¿no? O sea, ¿cómo voy a recopilar esa información? Tanto para línea de base, si la tengo o no, como para luego cada uno de los indicadores que hemos definido, ¿no? O sea, la evidencia y cómo la voy a recopilar. Sí, os lía mucho el tema este de las metas, porque, bueno, pues en vuestra entidad os referíais a metas como algo quizá más concreto, lo que sea. Aquí se trata un poco de pensar en metas en clave de eso, del eje estratégico, si queréis. Os lo dejo como eje, que quizá lo veis más claro, porque claro, igual os ha pasado, ¿no?, que en el ejercicio anterior las metas que habéis puesto quizá las habéis enfocado más a cosas más concretas porque en vuestra entidad lo hicieseis así o lo que sea. Entonces aquí sí que vais a ver, yo creo, más esa diferencia entre lo que es una cosa más general, ¿no?, que orienta a lo que es el objetivo, ¿no?, más de cara a las actuaciones. Y también yo creo que también os va a servir mucho más para aclararos en esas diferencias, porque como decíamos al principio, cuando lo tienes todo sobre la mesa te es más fácil, ¿no?, encajar dónde va cada cosa, que igual si te pones a pensar únicamente en, por separado, una meta, un objetivo, no. A veces si lo vuelcas todo es más fácil esa clasificación y tú mismo te vas a dar cuenta de decir, ah, esto es mucho más específico, tiene más sentido como un objetivo que como una meta.
Sí, al final la intención es que todos los ejercicios que os estamos facilitando pues sean como una especie de mapa, ¿no? Que luego lo vayáis uniendo y os acerque a tener todo ese plan estratégico más aterrizado. Y como os decía también al principio, pues la siguiente sesión, que ya será la última, lo que haremos será ver cómo operativizar este plan estratégico, ¿vale? Empezaremos, como siempre, bueno, pues revisando el ejercicio, viendo qué dificultades habéis tenido y luego pues cómo lo operativizamos, ¿no? Cómo lo llevamos a la acción. Y también tendremos una pequeña píldora, ¿no? Participará en la sesión nuestro compañero Román y hará una píldora sobre financiación privada, porque me ha comentado Alia que, bueno, pues es algo sobre lo que ha habido varias manifestaciones de interés, ¿no? De bueno, pues tener una explicación, ¿no? Unas nociones y alguna clave, algunos tips. Bueno, pues va a participar también Román en la sesión precisamente para eso, para daros unos tips y una píldora sobre financiación privada también, ¿vale? Así que si tenéis alguna pregunta, pues prepararosla y así la traéis a la sesión, se lo podéis preguntar en el momento. Y bueno, pues nada más, si tenéis algún comentario, alguna última duda, pues adelante, y si no, pues nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias, hasta la vista. Gracias a vosotros. Muchas gracias, adiós. Adiós, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós, gracias.